Este balance que estoy muy contenta, me alegro mucho de haberlo hecho porque ha funcionado muy bien, he aprendido muchísimas cosas en el curso. Es un curso muy, muy variado que te da una visión global de lo que es este mundo digital y tecnológico. Y finalmente he hecho las prácticas y he conseguido un empleo. Estoy muy contenta. Un gran cambio en mi vida profesional y laboral. Me voy con muchos conocimientos y con muchas emociones y muchas ganas de seguir aprendiendo. Las ocupaciones tradicionales están sufriendo modificaciones. Están sufriendo modificaciones que implican añadir contenidos digitales a profesiones tan clásicas como camarero, cajero de supermercado, reponedora, etc. Todas ellas ya utilizan dispositivos y necesitas unas competencias digitales no solo para acceder al empleo, sino para mantenerlo. Con lo cual, todo eso era algo en lo que teníamos que entrar porque si no, nuestras personas se quedan fuera y eso no lo podemos permitir. ¿Qué ha supuesto el empleo digital? Ha supuesto que esa innovación sea un éxito, que se hayan probado metodologías nuevas que permitan esa cualificación digital de las personas más vulnerables, que les permitan acceder a puestos de trabajo en empresas de las más punteras y, por tanto, sin una innovación que tiene una capacidad enorme de transferencia y que esperemos que en el futuro, después de estos 2 años de trabajo, pueda transferirse adecuadamente a un contexto más amplio.